Hola chicos y papis, soy Majo y hoy te quiero contar un lindo cuento que se llama Había una vez un pollito que escribió Valentina Molina. Presta mucha, mucha atención. ¡Sí! ¡Un pollito! Ya quebró su cascarón, pero no quiere salir. ¡Hoy no voy a salir! Mamá gallina le canta canciones. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Papá gallo le cuenta cuentos. Había una vez un hermoso cascarón y dentro un hermoso pollito. Pero pollito se niega a salir. No, no y no. ¿Por qué no quieres salir? ¿Por qué no quieres salir, nuestro chiquito? Preguntan papá y mamá. Pollito, en voz muy baja, les responde. Tengo miedo. ¿Y si es peligroso? ¿Y si me pierdo? No lo sé. Gallo y gallina se miran fijamente. Tienen una idea. Se me acaba de ocurrir una super idea. Mamá gallina construye un huevo más grande. Soy la constructora, sí señor. Yo hago cascarones de lo mejor. ¿Cómo te sientes ahora, pollito? Bien, creo. Responde. Papá gallo construye un huevo para los tres. Esto quedará genial. ¿Y ahora cómo te sientes, pollito? Bueno, mejor. Responde pollito. Mamá y papá construyen un nuevo huevo, al que llamaron casa. Me encanta esta casa que construimos. Está muy hermosa. ¿Cómo te sientes, pollito? ¡Súper mejor! Respondió el pollito. La familia sale al jardín. ¿Cómo te sientes, pollito? ¡Muy feliz! Responde el pollito. ¡Qué alegría, pollito! A este huevo lo llamamos hogar. ¡Oh! ¡Me gusta mucho! ¡Gracias, papis! Y colorín colorado, este lindo cuento se ha terminado y Zapatito Roto mañana te cuento otro.